a todos, os saluda vuestro colega TecaFanForever88 y hoy estoy aquí para darles mis predicciones del evento Extreme Rules del 2013, un evento que se ve algo bueno, espero que no me defraude. El primer combate será el ya habitual pre-show, donde habrá una lucha sin rivalidad ni nada, entre el mejor bocazas de todos los tiempos, el Miz, contra el bigotudo Cody Rhodes. Se podría dar una buena lucha ya que los dos tienen talento, pero al ser en el pre-show y sin rivalidad, seguro que acabará siendo una mierda. Mi predicción es que gana el Miz, pues porque es el técnico, nada más XD. La primera lucha que predeciré es una revancha de una de las luchas de WrestleMania 29. En efecto, se trata de la pelea entre el maestro de los números, Chris Jericho, contra el bailarín de 3 al cuarto, Fandango. La verdad, no espero nada nuevo de esta lucha, fue una mierda en WrestleMania y casi seguro lo será en este evento, la rivalidad también es mierda, poniéndose a bailar, menuda mentada de madre, estos creativos no tienen ni idea de booking. Mi predicción es que gana Fandango, porque a Jericho le gusta apoyar al talento joven y seguro se dejará perder. La siguiente lucha es la de los títulos por parejas conyugales, donde los campeones, el Team Hell No, luchará contra el escudo, o más bien, contra dos de sus miembros, Seth Rollins y Roman Reigns. La rivalidad viene de hace ya mucho, desde TLC, y ya se han enfrentado varias veces dando buenas luchas, así que espero que den una buena pelea. Además el combate será al estilo tornado, así que los cuatro luchadores estarán a la vez en el ring. Mi predicción es que gana The Shield, porque Team Hell No lleva mucho con los títulos y es hora de darle un buen push a Bryan en su carrera individual, y porque sería un gran premio para el buen trabajo que está haciendo el escudo, de lo poco salvable ahora mismo en la compañía. La lucha que sigue es una que de momento no tiene estipulación, ni creo que la tenga, por el título de Gringolandia, entre el campeón, el negro volador Kingston y el que parece ser el líder del escudo, Dean Ambrose. Es una lucha que como tal, seguro que está muy buena, ya que ambos son grandes luchadores y posiblemente den un buen espectáculo en el ring, aún sin estipulación. Lo raro es que apenas hay rivalidad, todo se formó hace dos rounds cuando en un combate de los Usos y Kofi contra The Shield, el que recibió la cuenta de tres fue Kingston por parte de Ambrose, para luego salir a defender al Team Hell No en el SmackDown de hace una semana. Yo espero que le den una buena cantidad de tiempo, más de 5 minutos a ser posible y mi predicción es que gana Ambrose, ya que creo que Kofi no es más que un campeón de transición y además tengo la sensación de que The Shield saldrá del evento con cada uno de sus miembros teniendo un título. Believe in The Shield. La siguiente lucha es una con reglas extremas, donde se enfrentan el atleta más gordo del mundo, el Big Show, contra el asesino rompéculos, Randy Orton. La rivalidad viene desde el último WrestleMania donde Orton no dejó que Show tuviera el relevo y luego el gordo lo dejó tirado a la víbora, perdiendo la lucha. Luego de eso estuvieron madreándose, sobre todo Show a Orton. La estipulación me gusta, a ver si se dan con todo y así vemos una lucha algo hardcore. Mi predicción es que gana Orton, porque es técnico y además según he leído podría aspirar a cosas grandes más adelante. La próxima lucha es una pelea de correas, donde gana la lucha el que toque las cuatro esquinas de manera consecutiva estando atado a su rival por una correa. Se enfrentarán el guerrero blanco Sheamus contra el hombre más negro del mundo, Mark Henry. La rivalidad se da desde hace unas semanas atacándose entre ellos en backstage y luego participando en competiciones de fuerza donde al final el blanquito siempre le daba por culo a Henry hasta que este le dejó la espalda roja a cinturonazos, de ahí la estipulación. Mi predicción va para Mark Henry, ya que parece ser que lo pondrán por títulos mayores más adelante y tendrán que hacerlo ver poderoso, al menos, eso creo. La siguiente lucha iba a ser una triple amenaza de escaleras por el título pesado entre el campeón, el rubio Ziggler, y los dos aspirantes, el gringo más real de Gringolandia Jack Swagger y el arquitecto Alberto, pero al final por lesión en la cabeza de Ziggler se queda en un combate de merindo para ver quién será el aspirante, esta es una de las rivalidades mejores del evento aunque esta lesión la ha jodido un poco. La estipulación es muy buena para el estilo de estos dos que tienen buen llaveo y maniobras de sumisión. Mi predicción es para Del Río por varias razones, porque es técnico y Ziggler es rudo y porque no suelen hacer rendirse al técnico, además el problema de la marihuana le costará a Swagger luchar por cosas importantes. La lucha que sigue es una del último hombre en pie por el título de la mierda de empresa entre el campeón, el Pokémon sobrevalorado John Cena y el aspirante, el bultazo de Ryback. Todo comenzó después de WrestleMania con el cambio de Ryback a Rudo atacando a Cena y comentando que nunca le había ayudado cuando The Shield le atacó, cosa que Ryback sí hizo.
Así que no hay mucho más que decir, Sina sacará sus poderes de superhéroe y acabará reteniendo el título. Pasemos a lo que creo que será el main event, una lucha dentro de una jaula de acero donde estarán el jefazo Triple H contra el rompehortos Brock Lesnar. La rivalidad todos la conocemos, ya viene desde el año pasado y comienza a aburrir un poco salvo por el ataque de Lesnar a la oficina de Triple H. Espero que la lucha sea más o menos buena, al menos mejor que las otras dos que tuvieron. Mi predicción se va para Lesnar para que termine la rivalidad de una vez y así Lesnar pueda irse a por otros luchadores. Bueno, quizás se añadan algunas luchas de relleno o una de divas, pero con 8 luchas oficiales no creo que se añadan más, de todos modos ya veremos. Darle me gusta al video y suscribiros a mi canal. Because I'm the Miss, and I'm awesome. You ready?